El plan de empleo de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid pretende conseguir que personas alejadas del mercado laboral se inserten en diferentes empresas, y ese es nuestro eje fundamental. Las empresas son cruciales para el plan de empleo, donde colaboran y demuestran su compromiso. La colaboración con el EFNAC, con el Centro Logístico de EFNAC España, comienza a través de una oferta que aparece en un portal de empleo donde necesitan candidatos de mozo de almacén. Nosotros trabajamos con nuestros participantes del plan de empleo y lo remitimos al currículum vitae a las personas que tenían una cualificación y cumplían los perfiles que requerían. A partir de ahí queríamos avanzar un poquito más y nos pusimos en contacto con la responsable de recursos humanos, Maite Márquez, del Centro Logístico de EFNAC España, y comenzamos a generar una gran alianza entre ambas partes. La idea principal en esta reunión fue ver qué procesos iba a llevar para poder cubrir la campaña de Navidad entre Cruz Roja y el AFNAC para poder contratar a mozos de almacén y ayudantes de almacén, que eran las necesidades que teníamos para lo que es el último trimestre del año. El modo de actuación fue Cruz Roja nos ofreció sus instalaciones y nosotros le propusimos hacer distintas dinámicas de grupo para poder ver a mayor número de candidatos posibles. Fue una dinámica ciega en el cual la idea fue que los candidatos en ningún momento sabían que la empresa estaba presente ni sabían cuál era la empresa, y directamente hicieron una dinámica pues bastante participativa donde yo estaba un poco como de infiltrada viendo cómo estaban actuando los candidatos y viendo qué perfiles podían encajar con las necesidades que teníamos. Una vez que ya la dinámica había finalizado y que habíamos contado con la colaboración de todo el personal de Cruz Roja, de los técnicos de selección, ya me presenté y conté cuál había sido un poco la experiencia y sobre todo les comenté más a los candidatos cuáles iban a ser las condiciones de contratación. Hemos hecho otras dinámicas en la campaña de Navidad y los resultados han sido pues bastante buenos. Hemos podido contratar a más de una decena de candidatos, los cuales han hecho la campaña de Navidad, y bueno, los resultados son muy buenos y la gente está muy contenta y la colaboración ha sido espectacular con todos ellos. Llevaba casi 4 años en Cruz Roja estudiando español porque no sabía hablar español antes y también estaba buscando trabajo. Me han llamado en almacén de aquí en FNAC y la verdad estoy muy contento, también estoy muy contento con mis compañeros y estoy la verdad aquí muy bien. Bueno, porque como yo tengo muchas ganas de trabajar, puedo ir a cualquier sitio. Llevaba como un año en Cruz Roja, me llamaron para esta entrevista y bueno, pues me acogieron ante mucha gente. Y el trabajo pues me parece estupendo porque aprendes cosas, se trabaja muy bien, es un sitio agradable, la gente también. Gracias a ese trabajo he podido pagar mis estudios. Por eso estoy muy agradecido a FNAC, porque me han ayudado, me han dado un puesto de trabajo. 3 meses sin trabajar y ahora que estoy trabajando aquí, estoy muy, no hay palabras, estoy muy contento. Es un trabajo que me gusta. Yo llevaba un año apuntada en Cruz Roja, me llamaron para la entrevista de la FNAC y fui seleccionada, me cogieron y llevaba 3 años sin trabajar. Entonces para mí ha sido una oportunidad muy importante de que me puedan coger aquí para trabajar y estoy muy, muy contenta, estoy encantada. He estado muy a gusto y con los compañeros bien, el trabajo, o sea que una experiencia muy positiva. Lo que más me gusta en sí es el compañerismo, el ambiente que hay y todo, y que es un trabajo muy bueno. Llevo 3 meses trabajando con la FNAC y la verdad que estoy muy a gusto, con los compañeros se trabaja en equipo, tenemos un ambiente muy, muy bueno para el trabajo que hacemos. Está en etiquetaje y muy bien, muy contenta, porque está muy a gusto con los compañeros, con la empresa, con el trabajo. Yo entré aquí en la FNAC a través de un proceso de selección de Cruz Roja, en el cual estuvo Maite, que es la responsable de recursos humanos de aquí de la FNAC. Entramos para la campaña de Navidad y la verdad que bien, gracias a Cruz Roja por lo menos ha dado la oportunidad de poder estar trabajando por lo menos durante estos meses. La verdad es que hemos estado muy bien, una selección buena y muy contento con todo el mundo, la verdad. Este año ha salido todo muy bien, gracias a todos, gente profesional, que se han adaptado muy bien al grupo, que se han integrado muy bien y que gracias a ellos pues hemos sacado otro año más la campaña de Navidad. La valoración general que
que hemos tenido durante estos meses ha sido muy satisfactorio porque creemos que hemos ganado todos. Cruz Roja ha ganado porque nuestros participantes han accedido a un empleo y FNAC también ha ganado porque le hemos cubierto sus necesidades de personal. Pero sobre todo lo que hemos generado es una alianza con un fuerte compromiso social por parte del FNAC y que pretendemos que eso se traslade a muchas más empresas y a muchos otros centros de FNAC. Me gustaría invitar a todas las empresas a sumarse a este reto de trabajar con Cruz Roja como una fuente de reclutamiento porque los resultados han sido fenomenales y sobre todo es un gran honor, tanto profesional como personal, haber podido contar con un equipo de personas y tener al final unos candidatos tan idóneos para los puestos de trabajo.